autorizaron que prohibiera el uso en una vieja pero sólida y fiel máquina de Hermes suiza que por años presidió sobre el viejo escritorio en la oficina que usaba. Aprender a usar el certificado no fue cosa fácil. Ellas se aseguraron de que yo no pudiera ver las teclas para que las aprendiera de memoria, cosa que después me ha llevado para escribir en computadora como periodista, como escritor. Como además era una materia obligatoria de la escuela, esto me ayudó a poder sacar mis trabajos escolares. El segundo regalo fueron, de hecho, varios regalos, pero en conjunto en uno solo. Eran libros que llegaban en diversas ocasiones, en cumpleaños, en Navidad, en Reyes Magos. Pero destaco en particular una colección compendiada de clásicos, que pese a ser compendiada me permitió asomarme por vez primera a una muy temprana edad a las obras de gente como Robert Louis Stevenson, Walter Scott, Enrique Sienkiewicz, Dennis Moynihan y muchos, muchos otros. Junto con esos libros después llegó un volumen completo de las comedias de Shakespeare, y yo releí varias veces durante muchos veranos, en particular Sueños de una noche de verano, y a eso siguieron las obras completas de Arthur Conan Doyle y de Agatha Christie. El tercer regalo, un regalo iniciático, así como puede ser iniciático el primer cigarrillo, la primera borrachera, el primer beso, para mí fue una máquina de escribir, otra máquina de escribir, portátil, Olivetti, cuyo propósito era ayudarme a seguir sacando los trabajos escolares, pero más que nada, como ya había yo acogido demasiado la vieja de mes, aquí tenía algo que yo podía meter en mi cuarto y escribir. Y ese regalo tan sencillo, mi madre y mi abuela me regalaron mi libertad como escritor, la libertad de poder ir a cualquier lugar y escribir lo que se me diera la gana. Siempre cuando hubiera papel a la mano, siempre cuando hubiera el carrete que había tenido y ponía los dedos perdidos. Esas máquinas de escribir y sus libros fueron cómplices iniciales de una aventura que hoy tiene manifestación concreta en este libro. Cabe la pregunta, que a lo mejor no van a hacer ustedes, pero yo sí me la hago, de por qué debe pasar tanto tiempo, esa etapa de preadolescencia, hasta este momento actual, para publicar el primer libro de poemas. Realmente no tengo una respuesta. Tengo dos explicaciones y dos son mías. La primera es de Gabriel Bernal, que ya había hablado. Estaba leyendo, no tenía un libro que me regaló, un libro suyo, que no sé por qué razón lo tituló en italiano, se llama Una finestra que guarda la ventana. Tiene acción en Italia, pero realmente no quiero que lo diga así. Pero hay un párrafo que no dejo de leer, porque me sigue diciendo cosas. Y dice: Rilke terminó de escribir la última de las elegías de Mino 15 años después de haber empezado la primera. Otro poeta, Rimbaud, escribió sus libros entre los 12 y 19 años, no volvió a escribir jamás. Emilio Adolfo de Spalding guardó silencio más de 40 años entre la publicación de sus dos primeros libros de poemas y el tercero, antes de guardar silencio de toda la cultura. El oficio de escritor es uno de los más elusivos. No es definido en términos de espacio y tiempo, porque no existen espacio ni tiempo definidos para la escritura. Lo que existe en todo caso es una dicotomía que parece reverberar en el núcleo del fenómeno literario. Esta dicotomía se expresa en términos que han llevado sugeridos, pero que encuentra difícil de desarrollar vida y literatura. Pero termina con cita. La segunda explicación me la dio el otro día en México, Perdóname Sacaray, cofundador de Contratiempo, estábamos en materia de libros. Nos pusimos a reflexionar mientras estábamos dando una conferencia sobre por qué surge un movimiento de literatura en español en Chicago, y él llega a la conclusión de que todos los escritores latinoamericanos que nos hemos convertido
nada que ver con eso. En un cuento que me contó ya Rey, que tiene que ver con la historia más o menos cercana de México y que apunta a la teoría sobre la presidencia de Adolfo López Mateos. No sean mexicanos, no les va a sonar mucho de eso, pero a partir de eso yo elaboro toda una trama. Tengo un cuento que habla de la religión,